qué día tan lindo. Lindo. Qué belleza. Hola, curioso, ¿cómo estás? No sé si se acuerdan en un video que yo lo había entrado, curioso. Pero resultó que yo tengo otro gallito más. Y se peleaba mucho. Y me dio miedo que lo mate, así que lo volví a sacar y bueno, él a la noche se va a dormir a su casa. No es que queda durmiendo a la intemperie. Duerme en su casa, tiene toda una galería. Hermoso el día. Las higueras ya están largando brote. Estoy con el cuchillo porque voy a sacar un radiquio. Radiquio Rosso de Verona. Que ya está listo. El tema es que estaba listo hace unos días atrás y estaba hermoso. Y de repente me apareció todo picado. No sé si fueron los pájaros. También se escaparon unas gallinas. Pero lo voy a cosechar porque vamos a cocinar. Bueno, mejor dicho, mi esposo Héctor va a cocinar un risotto con radicchio rosso de Verona. Que no lo comí nunca. Pero dice él que es muy rico. Así que vamos a cosecharlo. Bueno, el tema acá está medio complicado. Porque sacamos un árbol que estaba seco. Y bueno, y estos días llovió 2 días seguidos, después que lo podamos, y todavía está todo este ramerío. Y acá lo tengo tapado justamente por lo que me pasó. Ustedes fíjense que esto estaba así todo cerradito, hermoso. Pero vinieron las gallinas o un pájaro. Mora no fue esta vez, ¿eh? Así que vamos a cosecharlo. Lo que sí, no sé si es medio amargo, pero cocinado cambia. Miren qué belleza. Sacamos algunas de las hojas feas y todo lo que uno va sacando de las plantas así, lo vuelve a la tierra. El tema es que, como yo tengo gallinas, se las doy a las gallinas. Pero vos fijate esto, mirá. Comiéndome las plantas está. Como yo estoy cosechando el radicchio, ella aprovecha y me come las plantas. Acá está. Qué belleza. Hermoso. Y también voy a sacar unos puerros que necesito para saltear con la cebolla. Vamos a cosechar unos puerros. Que esto yo les enseñé en Sembrate toda la verdulería. ¿Ves? Saco las hojitas y dejo el tronquito, entonces esto vuelve a brotar. Yo les enseñé en Sembrate toda la verdulería cómo resembrar los puerros y la cebolla de verdeo también. Vamos con este. Estoy re incómoda, por eso por ahí se me mueve mucho la mano. Y con esto, el radicchio y un poco de arroz y cebolla, cocinamos hoy. Así que después, cuando estemos cocinando, les voy a mostrar. Yo creo que va a ser rico. Qué hermoso que es. Tiene un color así como, no sé, entre rojo, morado, púrpura, un poco verde. La verdad es que una belleza. Y miren el tamaño que tiene. Miren el tamaño. No sé, yo creo que va a ser mucho para el arroz. Así que, de todas maneras, yo también lo suelo comer en ensaladas. Lo voy a dejar ahí y después lo voy a venir a buscar. Dejamos ahí.
De paso le quería mostrar las habas, cómo están. Ustedes cuando quieran que le enseñe a sembrar algo, me dicen y nos ponemos. Ese es un kale o kale ruso. Que yo les dije la otra vez, estoy acá peleando con las ramas, que crudo es picante, no me gustó mucho, pero cocido está bueno. Salí de ahí. Pero qué cosa vos, ¿eh? Vamos a llevarle estas hojas a las gallinas, antes que se las coma Mora. Ellas se desesperan con la verdura, les encanta. Fíjense que ahí ya me vieron. Cheque. Acá yo en el gallinero pongo aserrín siempre porque... Miren, les encanta. Y de paso los huevitos salen mucho más lindos cuando les da verde. Yo le doy mucho más, ahora le di dos o tres hojitas que había sacado. Ya está buscando por dónde meterse. Y bueno, lo que tenemos allá... Tuve que poner todos cajones con nylon forrados. Porque yo le había hecho un túnel con estas ramas que cuando, son de siempre verde, y cuando están verdes, valga la redundancia, se pueden doblar bien, y le había puesto una tela antihelada. Pero entre las gatas y Mora me la destrozaron. Así que ahora hice cajoncitos que tengo sembrado. Lo voy a levantar y les voy a mostrar. Por ejemplo, este es acelga común de penca verde. Acá tenemos lechuguitas. Acá hay más lechugas que puse. Estas las trasplanté hace poquito. Que yo les había hecho un video de cómo sembrar las lechugas y todo lo que sea vegetales de hoja verde. Pero no se me grabó. Así que les voy a tener que hacer otro. Tengo que ir maniobrando un poco más en la huerta. Pero bueno, yo los amo, mis animales. ¿Qué va a ser? Este es un kale o kale. Esto que tiene acá no sé qué es. Se llama negro toscano. Y la planta de kale se hace bastante alta. Acá tenemos otro kale. Que la distancia no... O sea, yo lo sembré así, le dicen a tres bolillos. Pero este tendría que estar acá. Así que es posible que lo trasplantemos. ¿Qué pasa allá? ¿Eh? ¿Quién se está quejando? Son re habladoras, son re charletas las gallinas. Acá es la única acelga amarilla que me salió. Compré un mix de acelgas arcoiris. Un mix no, se llama acelgas arcoiris. Y te vienen distintos colores. Por ejemplo, esta es media naranja. Después esta es roja con las hojitas verdes. Acá me sale una verde completa. Esta es... Acá hay dos. Y esta amarillita la voy a trasplantar también para que venga más grande. Porque fíjense que ahí están muy juntas. Acá tenemos otro kale. Esto apenas deje de filmar lo tengo que volver a poner porque si no me van a romper todo. Miren esta. Es como un morado. Y... La acelga es prima hermana de la remolacha. Remolacha, betarraga. Sí, betarraga. Betabel, le dicen también a otros lados. Es de la familia de las beta vulgaris. Como llovió, está bueno para sacar todas las malezas o yuyo. Porque le sacan fuerza a las plantas. Este que tengo acá es un pak choi morado. ¿No es hermoso? A mí me encanta. Me encanta ese. Es re lindo. Y acá tenemos acelgas de verde. El pak choi este que algo me lo está comiendo. Y no sé qué es. Porque lo miro todos los días. Tendría que ir de noche, pero la verdad que... No me encanta andar de noche por el huerto.
Y acá tenemos otro pak choi morado. Me voy a matar, tengo tantas ramas de atrás. Este que no, este es un susito. Este otro susito. Este es un tajete. Lo vamos a dejar. Pak choi morado y pak choi verde. Vemos. Acá tenemos la zanahoria. Che, no me coman el radique ustedes. Los pollitos los largué un rato porque estuvieron 2 días encerrados. Así que aproveché ahora que salió el sol. A ver, esas botellas son las que yo le pongo a las plantas. Y Mora se las saca y me las rompe solamente para hacer daño. Y acá tengo zanahorias. Que yo, cuando vos querés ver si la zanahoria está lista, le corres la tierra alrededor. A ver si se ve. Ahí está. ¿La ven? Yo pregunto como si me fueran a contestar. ¿La ven? Y ya que está, vamos a sacarla. Esta tierra que yo la puse, la verdad que se ve que tenía palitos y piedritas y la zanahoria no crecen bien cuando la tierra está así. Así que es posible que sea muy chiquita. Ah, pero está linda. Está buena. Se la vamos a poner también al arroz. Entonces, ya que se le va a poner arroz, saco otra más. Esta está chiquita todavía. Vamos a ver por acá. Yo la verdad que corro con un palito porque donde yo vivo suele haber esos bichos que se arrastran, que no son bienvenidos por nadie. Y la otra vez, no me salió una de acá, pero pasó una por el terreno y como que me asusté. Miren lo grande que se ve de arriba y cuando la saque, esto es lo que tiene la zanahoria, que vos por ahí la ves divina de arriba, con una cabeza enorme y después cuando la sacás, decir, para esto esperé tanto tiempo porque la zanahoria se demora 4 meses más o menos en ponerse gordita, así que vamos a ver qué sale. Por arriba se ve hermosa, pero ves... mira qué rara. Así que cuando siembren zanahoria, que también se las voy a filmar, tengo tantas cosas para filmar, re lindas para aprender. Thank you.
bastante y se va cocinando. Me voy a quemar la lengua, ¿no?